La sospecha de que los procedimientos policiales estén siendo motivados por discriminación enciende todas las alarmas. Las imágenes corresponden a una reciente detención que ahora está bajo investigación porque el arrestado, un afroamericano, a juzgar por las imágenes, no tenía una actitud violenta. Una psicoterapeuta que entre sus pacientes recibe agentes de policía explica el porqué de algunas actuaciones de los representantes de la ley. Yo los atiendo y es una población que sufre mucho porque está el 70% del día persiguiendo delincuentes. Traumas que no tienen por qué influir en el cumplimiento de sus funciones, según la experta, pero que los pueden llevar a prejuzgar y, según su experiencia, a actuar incorrectamente. La población negra y la población latina es discriminada, no lo podemos negar. Sí, si sos blanco tenés menos condena, si sos blanco te arrestan menos. Inclusive en los niños que han esposado no son blancos, son latinos o African American. So, sí, la discriminación y el racismo existe. John Rivera, del Sindicato de Policías de Miami-Dade, defiende al gremio y cree que también habría prejuicios contra los oficiales que actúan en casos que involucran a los afrodescendientes. He visto que la fiscalía aquí también, especialmente en casos de los policías, le tira cualquier cosa para ver si pueden agarrar o justificar un cargo. Lo hemos visto en varios diferentes lugares en los Estados Unidos. Así las cosas, la actitud de los ciudadanos es determinante a la hora de encarar a un oficial de policía para evitar un desenlace no deseado. Aunque alguien sienta que está siendo discriminado por las autoridades, los expertos recomiendan no enfrentar a los oficiales de policía en la escena y posteriormente presentar una queja formal. Freddy Machado, Estrella TV.